Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente su amiga Sharmila con ustedes hoy día aquí en nuestro canal Nudos y Manualidades. Hoy día les voy a traer otro nuevo proyecto. Esta vez voy a trabajar nuevamente con la muñequita bebé y les voy a presentar una nueva vestimenta. Esta es una vestimenta y un gorrito en el color amarillo más moradito claro, en tejido crochet. Nos quedó precioso, mis amores, así que a continuación les dejo ya el paso a paso. Y como siempre, invito a que se suscriban a mi canal, aquellas amigas que todavía no lo hacen y me están mirando. Hola amiga, ¿cómo estás? Te invito, suscríbete a mi canal Nudos y Manualidades. Este es un canal de arte, un canal de tejido, un canal de manualidades, así que les invito a suscribirse y a que visiten las redes sociales. Ustedes, mis redes sociales, ¿dónde lo pueden ubicar? Debajo del video tutorial ubican ahí redes sociales, ingresan y van a encontrar página de Facebook, grupo de Facebook y Twitter. Todas tienen el nombre que el canal tiene, Nudos y Manualidades. Ahora sí, amigas, me despido. Invito también a que compartan los videos, apoyen con ese me gusta. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Reinas, vamos a trabajar nuevamente otro vestido para nuestra muñequita Paquita, ya que gracias a Dios tuvo la acogida las dos vestimentas que se realizó. A Dios gracias, y me han pedido más vestiditos para nuestra Paquita, así que le voy a realizar. Mi hija feliz, por supuesto. Acá miren, voy a trabajar con estos dos colores, un amarillo vivito o amarillo patito que nos llevamos aquí en mi patria Perú, y este color moradito claro, para que pueda hacer juego. Y vamos a trabajar con este ganchillo número 4 metal, son hilos los que trabajo, y también acá una tijera. Bien, entonces vamos a iniciar. Aquí estamos con nuestro hilo amarillo y estamos iniciando. Primeramente un punto deslizado y luego realizo 1, 2 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así voy a seguir trabajando. El cuello, les comento, de este vestido va a ser así como este tipo de vestido que hemos hecho, cuadradito. Este vestido, cuando lo hice, lo he hecho, miren ustedes, así cerrado el cuello. Bueno, el vestido siguiente va a ser un poquito más descotado, así que este vestido lo hice con 40 puntos. Y el vestido de acá, sí, el amarillo que estamos haciendo, va a ser con 50 puntos, o sea, más abiertito, ¿sí? Bien, entonces avanzamos las 50 cadenas. Miren, ya tengo acá las 50 cadenas y voy a hacer adicionales 3. 1, 2, 3 cadenas y paso en la cuarta cadena. Y hago un punto vareta. Y yo al hacer acá 3 cadenas adicionales estoy haciendo un punto más, ¿sí? O sea, por todo son 51. Ahora acá tengo yo la segunda vareta, paso en la siguiente, haría vareta 3, vareta 4, sigo trabajando, vareta 5, 6, 7, 3, 6, 7, seguimos, 8, 9, 10. Esta es la parte, les comento, de atrás de la espalda. 10 creo que ya está. Ahora aquí, después de hacer 10, voy a hacer 1 y 2. Aquí voy a hacer un punto vareta. Miren ustedes. Ahí. ¿Eso qué significa? Vamos a ir formando nuestro cuello cuadrado. Miren, esta es la parte de atrás. Como indicamos, esta es la parte donde vamos a hacer nuestra manga. Y hacemos 1. Acá sería 2. 3. 4, 5, 6.
Esta es la parte de nuestra manga. Acá voy a hacer. Paso al siguiente. Espérense, acá vamos a hacer. Sí, paso al siguiente. 7. Y ahora hago dos cadenas. Paso aquí mismo. Y acá separo. Miren, ven. Entonces, acá estoy haciendo 8 y 7. Igual acá voy a tener 8 y 7. Y lo que me resta va a ser para hacer nuestro, la parte de atrás. 8, 8, porque si acá es 8 más 8 son 16. 1, 2, 3. Sí, así vamos a avanzar, ¿sí? Hay que recordar que acá tenemos 8. No, acá son 10. 10, 1, 3, 6, 7. 10 y 7 son 17, ¿sí? Igual acá, ¿sí? La misma cantidad. Voy a avanzar a ver para contar. Bien, como total hicimos 51 puntos. Esta es la parte de atrás, que son, contamos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La parte de atrás de la espalda. Esta es la parte de nuestra manguita. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo 7. Entonces yo tengo acá la misma cantidad. Voy a tener acá, en este lado, 10 hacia atrás y 7 a mi costado. Sumados son 17 más 17, 34. Y lo que me queda tiene que ser para la parte hacia delante. Contamos cuántos son. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 34 más 17 son 51 puntos. Bien, reinitas, estas siguientes cadenas la terminamos como nos indica. Nos tocaría hacer 7 y luego la última parte para doblar 10. Avanzamos. Miren, ya terminamos así. Estamos iniciando la parte de nuestro cuello, nuestro vestido. Y ahora trabajo la fila número 2. Acá empiezo con mis tres cadenas, volteo mi tejido y trabajo la segunda vareta. Trabajo acá mi vareta 3, mi vareta 4, vareta 5, aquí hago 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora acá, donde hice dos cadenas que separé, voy a trabajar. 1, 2. Hago dos cadenas que separo y vuelvo a trabajar dos en el mismo punto. Miren así. Y luego sigo trabajando. Ahí, mis varetas. Voy 1, 2, 3, 4. Ahí sigo. Van 4, 5, 6, 7. Esta es parte de la manguita. Y acá en el centro vuelvo a trabajar. Hago mis dos varetas, dos cadenas que separo y mis dos varetas. Así. Miren, ven. Y igual trabajo y hago lo mismo como he hecho en esta esquina. Sigo trabajando y realizo lo mismo en esta esquina. Avanzo entonces. Así se terminó ya la fila número 2, como ustedes ven. En la parte del vestido, este vestido estamos iniciándole del cuello hacia abajo. Y ahora acá vamos a empezar a hacer la fila número 3. Para eso hago mis tres cadenas hacia arriba y voy a trabajar mis varetas. Voy 2. Acá
aquí voy, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como hemos aumentado, se ha aumentado, ¿cierto? Se salió el punto 10. Y aquí con este son 11. Miren, ven. Y luego acá voy acá al centro y realizo los dos puntos. Acá. Y hago mis dos cadenitas. Y nuevamente aquí hago mis dos puntos, varetas seguidos ahí. ¿Ven? Es la fila 3. Y sigo trabajando toda la fila y cuando llegue nuevamente en esta esquina vuelvo a realizar lo mismo, dos varetas, dos cadenas, dos varetas en este espacio y sigo trabajando, aquí también hago lo mismo, aquí y así finalizo la fila 3, avanzamos, bajamos, miren así ya la fila 3 y ahora vamos a trabajar 1, 2, 3, volteo mi tejido y empiezo a trabajar varetas. ¿Sí? En cada punto estamos haciendo varetas. Miren ahí. Avanzamos la fila haciendo nuestras varetas debajo de cada punto. Ahí seguimos haciendo. Ahí. Sigo acá. Luego acá. Y paso acá. Una vareta y ahora acá voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y paso nuevamente, miren acá porque esta es la parte de nuestra manga, ¿sí? Aquí y trabajo vareta en cada punto, así ven. Miren, ven, así entonces vamos a avanzar, mis reinas lindas, toda esta fila. Y cuando llegamos acá nuevamente, hacemos esto, terminamos acá, hacemos nuestras 6 cadenas y seguimos. Seguimos dando así la vuelta, ¿sí? Miren, ven, en este lado, acá. Bien, avanzamos. Terminamos nuestra fila y seguimos trabajando. Nuestras 3 cadenas, volteamos, esta es mi primera vareta. Aquí yo hago una segunda vareta. Hago una tercera vareta, una cuarta vareta. En esta fila vamos a disminuir un punto. Miren acá, un punto no terminado y otro punto no terminado. Lo uno y vuelvo a trabajar. Una vareta, dos, tres, cuatro varetas. Y luego disminuyo. Un punto no terminado, dos puntos no terminado y lo disminuyo, miren ustedes. Así voy a trabajar entonces toda esta fila. Avanzamos. Ya miren, hemos terminado así y acá yo lo que voy a hacer es unir. Acá voy a unir. Voy a dejar una cadena. En la segunda cadena voy a hacer mi unión. ¿Sí? Ahí. Esto va a ir así. O si no, en la tercera creo. Espérense, mejor vamos a unirlo en la tercera, ¿sí? 1, 2, acá. Acá voy a unir. Ahí, esto va a ir así, cerrado, así. Y ahora acá voy a empezar a trabajar nuevamente. 1, 2, 3. Voy a hacer la segunda vareta. La tercera vareta. Y aquí voy a hacer una vareta, son 4, en la fila anterior después de 4 hice una reducción, acá voy a hacer después de 5, acá tengo, miren, mis 5 puntos y acá voy a hacer una disminución, un punto no terminado y un punto no terminado, disminuyo, vuelvo a trabajar, 1, 2, 3, 4, 5 y disminuyo, un punto no terminado y un punto no terminado, disminuyo, así, bien, así trabajamos toda la fila, terminamos así toda la vuelta y ahora iniciamos, empezamos, 1, 2, 3, mi primera vareta,
deslizo dos cadenas que separo y en el mismo espacio voy a hacer una vareta. Ahora voy a dejar un punto y paso al siguiente. Realizo una vareta, dos cadenas, una vareta. Nuevamente, dejo un punto y paso al siguiente. Una vareta, dos cadenas, una vareta en el mismo espacio. Dejo un punto y paso acá y vuelvo a repetir. Una vareta, separo con dos cadenas y una vareta en el mismo espacio. Miren, así. Avanzamos toda la... Bueno, como es un punto distinto, lo vamos a llamar primera fila, ¿sí? Avanzamos la primera fila. Así terminamos. Miren, acá al último me sobró dos puntos, no hay ningún problema. Normal, lo cerrarían. Ahora paso acá a trabajar la segunda fila. Hago un punto deslizado y levanto 1, 2 y 3, mi primera vareta. Realizo la segunda vareta, realizo la tercera vareta. Ahora yo paso acá al siguiente espacio y trabajo mis tres varetas. Vuelvo a pasar al siguiente espacio, trabajo mis tres varetas. Paso al siguiente, mis tres varetas. 1, 2, 3. Así trabajo toda la segunda fila. Avanzamos así y terminamos. Acá miren, voy a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado. Y aquí voy a trabajar 1, 2, 3, mi primera vareta. Aquí mismo hago una vareta 2 y hago una vareta 3 en el mismo punto, ¿sí? En el mismo espacio. Luego paso acá, miren. Ahí. Y trabajo mis tres varetas. 1, 2, 3. Paso nuevamente al siguiente, que es acá. Miren, acá. Y realizo las tres varetas. 1, 2, 3. Vuelvo a pasar acá al siguiente. Y hago mis tres varetas. 1, 2, 3. Miren. Así. Bien, avanzamos así. Esta es la tercera fila ya. Avanzamos la tercera fila. Estamos acá, miren, ya cerrando la vuelta. Esta es la vuelta número 3. Ahí cerramos y empezamos la vuelta número 4. Tres cadenas. Hacemos nuevamente el segundo punto y luego el tercer punto en el mismo espacio. Y pasamos acá a este siguiente punto y trabajamos ahí las tres varetas. 1, 2 y 3. Siguiente punto, que es este, tres varetas. 1, 2 y 3. Miren, ven. Vuelvo a hacer acá. 1, 2, 3. Así trabajamos. Esta es la vuelta número 4. Terminamos la 4, hacemos similar la 5 y luego hacemos la vuelta 6. Avanzamos hasta la vuelta número 6. Miren, así hemos terminado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 6 filas como indicamos. Acá ya cerré con un punto deslizado. Hago un punto deslizado y corto. Voy a trabajar ahora la fila 7 con el color moradito claro. Aquí donde quedé, ahí, bueno, en el siguiente voy a trabajarlo, ¿sí? El moradito claro. Miren ustedes, ahí. 1, 2 y 3. Mi primera vareta. Trabajo la vareta 2 y luego la vareta 3. Paso al siguiente, que es este punto. Realizo las tres varetas en el mismo punto. Vuelvo a pasar en el siguiente y realizo mis tres varetas en el mismo punto. Así trabajo toda la fila 7. Al finalizar hago un punto deslizado y corto. Terminamos, miren, ya así la fila número 7. El vestido ya está, ya como se dice, casi quedando. Y acá vamos a trabajar ahora con el color amarillo. Trabajamos la fila número 8 con nuestro color amarillo. Ahí empezamos entonces. 1, 2, 3. Hago la segunda vareta y hago la tercera vareta. Paso al siguiente punto.
y realizo 3 varetas. Es la fila 8. ¿Sí? Entonces, reinas lindas, así trabajamos toda la vuelta de la fila 8. Ahí hemos terminado y estamos en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La fila 8 con el color amarillo. Ahora voy a cerrar. Cierro acá. Con un punto deslizado. Voy a trabajar la fila número 9. Para esto voy a hacer acá una cadena y voy a pasar acá al centro. Miren acá. Y voy a hacer una vareta. Ahí mismo hago 2. Sigo trabajando. 3, 4, 5, 6. 6 varetas. Está bien, 6 varetas. Quedaría una más. 7. 7 varetas. Y luego paso acá, a este siguiente punto, y hago un punto bajo. Miren. Vuelvo a hacer. Paso a este siguiente y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y paso acá al centro un punto bajo. Miren ustedes. ¿Sí? Bien, reinitas. Así damos toda la vuelta. Es la fila número 9. Miren, así ya hemos dado vuelta con el punto abanico y acá voy a hacer un punto deslizado. Voy a cortar y vamos a trabajar ya la última fila y se va a trabajar con el color moradito claro. Aquí voy a hacer un punto deslizado. Al último ya se saben que todos los hilos sobrantes se esconden, ¿sí? Y vamos a iniciar. Empezamos por aquí, miren. Y trabajamos punto bajo. Sigo acá. Punto bajo, son 2, punto bajo, 3, aquí, punto bajo, 4, aquí es el centro, le voy a dar un aumento y luego trabajo 1, 2, 3. Y ahora voy a trabajar, este es este, voy a trabajar aquí en el siguiente, este, con un punto bajo. 1, nuevamente, miren, 2, siguiente, 3, paso a este que es el cuarto y aquí hago un aumento. Y sigo trabajando un punto bajo, 2 y 3. Y luego paso acá al siguiente, este no se trabaja acá. 1, 2, 3. Y luego acá este es el cuarto, hago aumento. Vuelvo a trabajar 1, 2, 3. Este dejo y paso acá. ¿Sí? Miren. Bien, así terminamos entonces la última vuelta con el color moradito claro. Es la fila 10. Mis reinas lindas, ya está quedando hermosa nuestra Paquita aquí con su vestido. Bueno, yo lo he hecho a esta altura. Si ustedes gustan, también lo pueden hacer un poquito más largo. Lo que tendrían que hacer solamente es, yo acá realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes lo realizan de 8 y luego siguen el mismo paso. Así que lo quisieran más largo. Si no, ahí la medida. Miren acá. Acá lo cruzamos así, ¿se acuerdan? Para ponerle acá un brochecito. Bueno, lo hice con el fin de... Mire, acá tengo un botoncito. Sí, voy a coserle el botón para luego abrocharlo. Acá tengo mi aguja con mi hilo. Entonces voy a coserlo, mis reinas lindas. Y ya luego les muestro. Está quedando nuestra hermosa Paquita con su vestido. Miren ustedes, ahí está ya colocado el botoncito amarillo. Ahí quedó. Bueno, vamos a sentarla acá a nuestra bella muñequita. Porque ahora le vamos a realizar su florcita, el detalle, para luego terminar con su gorrito. ¿Sí? Bien. Iniciamos entonces. Vamos a hacer entonces la flor para el detalle. Esa flor también será para su gorrito. Sí, así que tenemos que preparar 2, mis reinitas lindas. Bien, acá empezamos entonces haciendo un anillo mágico. Y acá voy a trabajar 1, 2, 3. Voy a trabajar acá un segundo punto, un tercer punto. Y luego voy a hacer 1, 2, 3. Paso acá y hago un punto bajo. Sigo trabajando y levanto. 1, 2, 3. Y hago
1, ¿cuántos dice acá? 2 más 2, estos son 4, ¿cierto? 2 puntos, 1, 2, y luego 1, 2, 3. Paso acá nuevamente en el anillo y hago un punto bajo, miren, así. Vamos a hacer 5 veces, ¿sí? Ya tengo 2, luego hacemos 3, 4 y 5. Está ya ahí, miren los 5, de hecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá yo ya voy a jalar este hilo para unir. Y aquí donde inicié, hay uno con un punto deslizado. Ahí, corto. Y el de acá también que está largo, también lo voy a cortar. Ahí. Va quedando. Ahora lo vamos a terminar con el color moradito claro. Darle la segunda vueltita. Acá atrás, miren, entre estos dos puntos. Aquí paso mi ganchillo y realizo un punto bajo. Luego realizo tres cadenitas. Paso en el siguiente de estos dos puntos ahí y hago un punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3. Paso nuevamente en el siguiente y hago lo mismo. Terminamos la vuelta. Miren, acá ya terminé y acá voy a unir aquí donde inicié con un punto bajo y uno con un punto deslizado. Ahora voy a trabajar. Paso acá, acá dentro de mis cadenas y hago un punto deslizado y luego realizo 1, 2, 3. Hago una segunda vareta, una tercera vareta y una cuarta vareta. Luego realizo 1, 2, 3. Hago mi punto bajo. Ahora paso acá al siguiente, punto bajo y vuelvo a hacer 1, 2, 3 y hago vareta 2, vareta 3, vareta 4. Son 4 por todos, son 3, 5, sí, 4 y luego hago 1, 2, 3. Paso acá, punto bajo y paso nuevamente al siguiente, ¿sí? Así avanzamos toda la vuelta. Ya demos toda la vuelta, así ya acá nuestro tejido y acá yo ya voy a cerrar donde se inició con un punto deslizado. Ahí. Voy a sacar un poco de hilo porque con este mismo hilo es lo que voy a tejer. Ya miren, acá tengo los dos, ¿sí? Uno que va a ser para el vestido y el otro que va a ser para su gorrito, ¿sí? Bien, entonces cosemos el decorado en el vestido para luego iniciar el gorro. Bien, ya colocamos así a nuestra Paquita con su florcita en su vestido y ya quedó el, como se dice, el vestido listo. Ahora lo que vamos a iniciar es a realizar su gorrito. Empezamos entonces, acá hacemos un punto deslizado y luego iniciamos 1, 2, 3, 4, 5. Paso acá yo en la primera cadena donde inicié y hago un punto deslizado y luego realizo 1, 2, 3, mi primera vareta. Trabajo en el centro, la segunda vareta, trabajo la tercera vareta, cuarta vareta, quinta, sexta. Así voy a trabajar hasta tener un total de 14 varetas. Avanzamos. Y miren, estamos cerrando la primera fila. Aquí donde inicié en la tercera cadena con un punto deslizado. Ahora trabajamos la fila número 2. Iniciamos 1, 2, 3. Es mi primera vareta. Aquí en este punto donde he levantado las cadenitas voy a hacer un punto vareta. Estoy aumentando. Paso así en el siguiente punto y hago una vareta. Y sobre esa vareta un aumento. Siguiente, una vareta, su aumento. Siguiente, vareta, aumento. Así ven ustedes, estamos haciendo un aumento en cada punto.
es la segunda fila, la avanzamos. Miren, estamos en la fila 2, todavía falta para nuestro gorro. Seguimos haciendo una fila 3, aumentando también. Acá es mi primer punto. Hago un aumento ahí mismo donde he levantado las tres cadenas. En el siguiente punto voy a hacer solamente una vareta. En el siguiente voy a hacer una vareta y un aumento. Siguiente, una vareta. Siguiente, vareta y un aumento. Así trabajamos entonces, mis reinas lindas, esta fila número 3. Terminamos la fila 3. Vamos a trabajar la fila 4. 1, 2, 3. Esta fila 4 también vamos a aumentar. Acá en la fila 2 hemos aumentado después de un punto de separación. Aquí vamos a aumentar después de dos puntos de separación. Acá estoy haciendo un aumento. En el siguiente punto trabajo 1. Siguiente punto 1. Siguiente punto trabajo 2. Dos varetas juntas. Vuelvo a trabajar 1. Siguiente 1 y siguiente 2. 1 y 2. Miren ustedes, en la fila número 4 terminamos toda la vuelta. En acá ya tengo ya hasta la cuarta vuelta, ya tengo el tamaño de que necesito para mi gorro. Ahora voy a trabajar hacia abajo, para la parte de acá ya. Entonces iniciamos, estamos ahí y vamos a trabajar 1, 2, 3. Esta es mi primera vareta. Realizo dos cadenas de separación en el mismo punto. Voy a trabajar una vareta. Ahora voy a hacer, dejo 1, 2, paso al tercero y realizo una vareta, dos cadenas, una vareta. Vuelvo a hacer 1, 2, paso al tercero y hago una vareta, dos cadenas, una vareta en el mismo punto. Miren, ¿sí? Ya estamos empezando hacia abajo. Avanzamos toda la vuelta. Miren, ya terminamos y ahora seguimos. Voy a pasar acá al centro, un punto deslizado y luego empiezo 1, 2, 3. Hago la segunda vareta y en el mismo espacio trabajo la tercera vareta. Ahora trabajo nuevamente en el siguiente haciendo mis tres varetas, 1, 2, 3. Paso al siguiente y vuelvo a trabajar mis tres varetas, 1, 2, 3. Miren, ven, así damos toda la vuelta. Avanzamos, terminamos. Ahí seguimos trabajando. Aquí yo ya hice un punto deslizado al cerrar y aquí levanto. 1, 2, 3. En el mismo punto hago un segundo punto vareta y un tercer punto vareta. Ahí. Luego paso acá. Y trabajo mis tres varetas en el mismo punto. Como ven ustedes, acá estamos el gorro trabajando con el mismo punto que se trabajó en el vestido. Ahí mire, ve, 2 y 3. Así voy a avanzar, ¿sí? Voy a avanzar y voy a avanzar. Bueno, como vemos que me de punto, fue la primera, la segunda, estoy en la tercera, hasta la quinta, ¿sí? Avanzamos 5, 3, 4 y 5. Hemos avanzado, ya miren ahí, como indicamos, 5 filas son por todo, 1, 2, 3, 4, 5. Acá voy a cerrar con un punto deslizado y voy a hacer un punto de seguridad ahí nomás porque después lo voy a utilizar. También se puede cortar si lo gustan. Miren, acá voy a medir a la muñeca cómo va quedando su gorrito. Miren, ven, está dando un bonito acabado. Ahora voy a trabajar con el color moradito, un punto deslizado y trabajo. Voy a empezar, ay carambas, voy a empezar desde acá, inicio trabajando, voy a sacar mi hilo para no equivocarlo con el otro, ya, hago un punto deslizado y empiezo, 1, 2, 3, mi primera vareta,
hago la segunda vareta y hago la tercera vareta. Luego paso al siguiente punto, acá, y vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2 y 3. Siguiente, lo mismo, los tres puntos en un solo punto. Avanzamos así toda la vuelta, ¿sí? Al finalizar hacemos un punto deslizado y cortamos. Terminamos ahí y ahora voy a seguir con el color amarillo como me quedé. Paso acá a este punto y aquí yo hago un punto bajo. Y ahora voy a trabajar acá en este siguiente punto. Voy a hacer una vareta. Sigo ahí mismo, hago 2, 3, 4, 5, 6 y paso acá, punto bajo, en el siguiente vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso a este siguiente punto y hago un punto bajo. Miren, así. Terminamos así toda la vuelta. Y ya miren, ya dimos toda la vuelta así al gorrito. Y ahora acá ya hago un punto deslizado para cortar y ya prácticamente tenemos listo ya nuestro gorrito. Miren ustedes, acá estamos con Paquita. Vamos a colocar su gorro. Sí, miren, ya está, como se dice, casi lista nuestra Paquita. Acá tengo yo esta florcita que la voy a coser acá. Sí, la voy a coser acá. Entonces coso y ya luego les muestro. Y ya miren, mis reinas lindas, ya tenemos terminada aquí el vestido y el gorrito de nuestra muñequita bebé Paquita. Quedó precioso el juego. Les comento que esta combinación de colores escogió mi hija. Ella, como es su muñeca, mamá, yo escojo los colores y ella escogió la combinación y veo que ha quedado precioso.